just passing through. On track, Martinez Morales, Jorge Luis from Mexico. Hola, soy Jorge Luis Martínez, estoy en Cali representando a México en la disciplina de patinaje sobre ruedas de velocidad. Elías, vengo representando a México en el World Games. Con estos dos patinadores que representaron a la tricolor en los recientes Juegos Mundiales realizados en la ciudad de Cali, México sumó una medalla de bronce en la prueba de patinaje de velocidad 200 metros contrarreloj varonil. Este logro, alcanzado por Jorge Luis Martínez, es probablemente uno de los logros más importantes en la historia del patinaje mexicano, superado solo por el de su compañera de equipo Verónica, en el Mundial de la Disciplina del 2011, al colgarse también un bronce, y por el patinador Mike Pérez, que obtuvo la plata en el Mundial Juvenil del 2012, realizado en Italia. Actualmente en México ya tenemos una medallista que fue en el 2011, Verónica Elías, mi compañera en estos juegos. Y pues a partir de entonces el nivel en México ha ido aumentando. Anteriormente era muy, muy difícil acercarnos a las finales, siquiera a las semifinales, pero actualmente ya en la categoría mayor ya hemos logrado estar entre los primeros 10 del mundo. Y pues eso se ve reflejado en el trabajo de la federación, de CONADE, pero principalmente de nuestras familias, ya que son el principal motor para nosotros. Lógicamente el patinaje es un deporte que no es muy conocido en México y no tenemos el apoyo suficiente, pero nuestras familias se encargan de sacarnos adelante y de apoyarnos en lo que necesitamos. Es clara la notable mejoría del patinaje mexicano a nivel mundial, pero ¿cómo hacer para que estas medallas se vuelvan olímpicas? Todos los patinadores tenemos el sueño de ver el patinaje en unos Juegos Olímpicos, sin embargo la realidad es que nos falta muchísimo como deporte, no como deporte en sí, porque es un deporte muy muy espectacular, que se practica en muchísimos países de todos los continentes del mundo. Sin embargo, me parece que le falta mucho a los directivos. Los directivos no han hecho lo suficiente o no han hecho lo correcto para que este deporte sea tomado muchísimo más en serio. Al patinaje le falla muchísimo lo que es el jueceo, la organización, y todo este tipo de cosas que no queda en nosotros, en los deportistas. Y eso pues nos da un poco de tristeza, sin embargo, como dije anteriormente, seguimos con el sueño de verlo algún día en los Juegos Olímpicos. Aunque esta disciplina sobre ruedas es uno de los deportes reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, todavía no cumple como tal. Pues la diferencia entre los deportes que son olímpicos y los que no es bastante, ¿no? El apoyo es enorme. En cuanto a competencias internacionales, también, de igual manera, el apoyo es muy reducido en deportes que, que no son olímpicos, y los que son olímpicos tienen más oportunidad de salir, ¿no? Entonces sí influye bastante el que sea deporte olímpico, ¿no? A nivel nacional está en manos de la federación al concertar un proceso que permita la masificación y profesionalización de este deporte. Pues aparte de darle un poquito más de promoción al deporte, igual creo que a la Federación Mexicana de Patinaje le hace
tener más carreras al año para que así pueda subir un poquito más el nivel en México. Bueno, en México, como me imagino en todos los países del mundo, el apoyo que recibimos a los atletas de un deporte que no es olímpico, a diferencia de un deporte olímpico, es demasiada la diferencia, debido a concentraciones, material deportivo, apoyo hacia las federaciones por parte de CONADE y de las demás autoridades. Es muchísima la diferencia. Ojalá las autoridades mexicanas, sobre todo, tomaran un poco en cuenta eso y que tomaran en cuenta nuestro esfuerzo, ya que no es un deporte olímpico, pero es un deporte que se realiza a nivel mundial y que las exigencias para nosotros físicamente pues son las mismas que para otro deportista. Y bueno, ojalá eso se mejorara bastante, ya que nos ayudaría mucho en mejorar nuestro nivel y en mejorar el patinaje en México. A nivel mundial, la encargada de este proceso es la Federación Internacional de Patinaje, para que así, poco a poco, se cumplan los requisitos que el Comité Olímpico Internacional exige. ¿Pero qué hace falta para colocar al patinaje a la altura de un deporte olímpico? Creo que el patinaje, para ser deporte olímpico, le falta, no sé, un poquito de suerte también, porque creo que todo el mundo trabaja mucho para entrar y necesitamos políticos que trabajan un poquito más y tienen más conocencia en el mundo del CONI, del Comité Olímpico. Lo único que le hace falta es un poco más de apoyo, más fogueos internacionales para llegar a lograr un nivel más alto. Sin embargo, en la reunión del Comité Ejecutivo del COI, en el año 2005 en Singapur, estuvo cerca de convertirse en una disciplina olímpica, pero no alcanzó los votos requeridos. A pesar de no ser considerado un deporte olímpico, el patinaje es un deporte que requiere de gran preparación. Combina habilidad, fuerza y resistencia, que para alcanzarlas se requiere de mucha práctica, disciplina, constancia, sacrificio y competencia como en cualquier otra disciplina deportiva. Entreno 6 días a la semana, por lo general las mañanas hago gimnasio, levantamiento, pues levanto pesas para la masa muscular y la potencia y todo eso. Durante el día me dedico a recuperarme, a alimentarme bien y por la tarde ya hago la rutina de entrenamiento sobre los patines, que básicamente se basa en la velocidad. Bueno, mi rutina es, pues, por las mañanas, hacíamos entrenamiento de gimnasio, patinamos por las tardes, estudio también la carrera de ciencias motoras. Mi alimentación me la lleva una nutrióloga, se llama Karina, y pues somos muy, muy amigos, y ella siempre me está aconsejando qué comer, qué tantas cantidades de carne, de pollo, en general proteína o carbohidratos o grasas. Pues me gusta muchísimo el patinar y competir, pues por la adrenalina que se siente, ¿no? Cuando compites, igual ese nerviosismo es padre, ¿no? Es lo que te impulsa a un buen resultado. Entonces esa adrenalina que se siente al correr es extraordinaria. Pues aspiraciones son volver a estar otra vez en el podio mundial y esperemos que sea pronto. Pero esto no será fácil, hay que trabajar duro para estar al nivel de los países que dominan el patinaje sobre ruedas. Pues Colombia seguro es una potencia y los países asiáticos y los países europeos al final. Yo creo que las potencias mundiales en el patinaje está Colombia, Estados Unidos, China, Corea, por ahí está Chile, igual Venezuela. Creo que los países potencia pues son Colombia, China Taipei, China, Italia. Amigos de Vamos TV, muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos en los Juegos Mundiales, por estar al pendiente de nosotros. Ojalá que nos sigan atendiendo más adelante. Muchísimas gracias por todo. Chao.